celebra el cumpleaños de Song Kang con estos tres K-dramas. Responsable de icónicas series, modelo por excelencia y carisma por doquier, hoy celebramos al emblemático y talentoso Song Kang, que está de cumpleaños. Con 30 años recién cumplidos, este actor surcoreano se ha convertido en el protagonista de múltiples K-dramas. Producciones donde muestra todo su manejo en cámara y versatilidad para adaptarse a nuevos personajes. Empecemos con el número 3. Love Alarm. Imposible no comenzar con la serie que para muchos fue la puerta de entrada a los K-dramas. Su trama nos presenta un universo en el que la tecnología avanzada permitió la creación de una aplicación que alerta a las personas cuando le gusta a alguien. En este marco, Song Kang interpreta a Wang Sano, un joven y atractivo modelo que creció dentro de una familia rica pero distanciada. Por las vueltas del destino termina enredándose con Kim Ho-ho, una joven brillante pero con un trágico pasado, y con quien descubrirá que el amor no es nada fácil. Esta serie se encuentra disponible en Netflix. El siguiente posiblemente es uno de los K-dramas en los que nos sorprendió ver a la chulada de Song Kang. Probando los géneros de terror y drama en Sweet Home, esta serie basada en el webtoon muestra al actor como Cha Hyun So, un estudiante de secundaria suicida que se muda al departamento 1410 en Green Home después de que su familia falleciera en un accidente automovilístico. En medio de un apocalipsis, el joven gana poderes de los infectados, y su vida da un giro mientras intenta sobrevivir. Esta producción también se encuentra en Netflix, no por nada es considerado el hijo predilecto de la plataforma. Y coronando este video, cerramos con uno de sus proyectos y éxitos más recientes. El K-drama, My Demon, en esta serie más fantasiosa, el actor se convierte en Jung Woo-won, un demonio que desprecia a los humanos y lleva 200 años haciendo tratos con ellos. Sin embargo, todo cambia luego de conocer a Do-do-e, la heredera Chaebol de Mirai Group con enemigos por todos lados. Tras concertar un matrimonio falso, la vida les demuestra que las cosas no son tan simples. Este K-drama también se encuentra en la misma aplicación de streaming Netflix. Pero antes, coméntanos cuál de estos verás primero para celebrar el cumpleaños de esta belleza.